Exactamente, 11 horas 32 minutos, continuamos con todas las noticias municipales y proponen que la ciudad reciba lo que corresponda de obras menores y destinar 2/3 a la seguridad. Lo planteó el intendente José Corral durante la reunión del Consejo de Seguridad de la Ciudad, llevado a cabo en la mañana en el municipio. Sumó esa propuesta a la realizada la semana pasada, consistente en saldar una parte de deuda nacional que tiene la provincia, reforzando la presencia de la Fuerza Federal en la capital y en el resto de la provincia. Los recursos deben orientarse a dar tranquilidad al vecino y esa es la demanda que nosotros permite que en el recorrido por la ciudad, que haya más seguridad, así lo especificó el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral. Pero tenemos una nota, la compartimos con todos ustedes. Bueno, estamos muy preocupados por la situación de seguridad en la ciudad de Santa Fe y en el resto de la provincia también, por eso convocamos al Consejo de Seguridad. Los concejales también transmitieron de diferentes bloques la preocupación por situaciones de entraderas, de robos, de arrebatos, de violencia en diferentes barrios. Los datos estadísticos además nos dan que si bien 2017 ha sido un buen año, 2018 ha empeorado un poco la situación. Y eso nos obliga a convocar a las fuerzas, están todos los actores, el Ministerio de Seguridad de la provincia, la Policía Provincial, pero también está el Ministerio de Seguridad de la Nación, representado con funcionarios de primera línea, representantes también de las fuerzas federales que están en la ciudad de Santa Fe en un número muy importante, para ver cómo podemos cada uno hacer su parte para mejorar, para lograr más patrullaje, para llevar más tranquilidad y para bajar los índices de delito y especialmente de violencia. Nosotros traemos una propuesta del municipio que es, por un lado, el Fondo de Obras Menores, que esperamos que la legislatura decida, porque Santa Fe no puede ser más discriminada y serían más de 100 millones de pesos, orientarlo en 2/3 a seguridad, es decir, a inversiones en más cámaras, más botones de alerta, más alarmas comunitarias, más equipamiento para poder, además de más iluminación LED que trae tranquilidad a los barrios, poder hacer nuestro aporte como municipio. Pero también queremos que haya más patrullaje, por eso hemos propuesto, ustedes lo saben, traer más fuerzas federales a la provincia de Santa Fe, a cambio de ir descontando la deuda que la Nación tiene y que nos parece debería orientarse a la prioridad que tienen los vecinos hoy y que nos transmiten en la recorrida por la ciudad, que es que haya más seguridad. Bueno, vamos con otra noticia municipal, la ribereña, una propuesta de la ciudad y de la UNL para conocer Santa Fe desde el río. Este viernes se lanza la temporada de verano de los paseos náuticos a bordo de la ribereña y los guardianes del río, jóvenes de Alto Verde, que serán los guías que recorran el territorio de las islas y lugares emblemáticos de nuestra ciudad. Bueno, yo que he tenido la oportunidad de andar por esas aguas y conocer la Laguna de esos Espejos, que está por ahí también, y algunos bañados, algunas cosas, la verdad es una atracción turística muy importante, la verdad que está bueno que esto se haga. En el dique 2 del puerto, la Secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia, Andrea Balsaña, presentó la propuesta que busca transformar al río en un patrimonio natural de todos y volveremos, y que además sea un producto turístico que pueda ser elegido por los turistas. Me parece bárbaro. Mire, Sebastián, hay un rico que no tiene nada que ver conmigo, que es un arquitecto que hace las casas flotantes. Sería tan lindo que, a ver, si ya se empezaron a hacer estas cuestiones de mostrar la belleza que tiene el Santa Fe, porque la belleza del Santa Fe es el río, son las lagunas, son los lugares con toda la belleza de imagen que uno ve en las islas. Me parece que es el momento para también darle un apoyo con respecto a eso y armar a lo mejor alguna ciudad ahí flotante cerca de las islas. Me parece algo genial que va a traer muchísimos turistas porque esto va a ser
único, ¿no es cierto?, aquí en Santa Fe, con los lugares hermosos que tenemos de río y de isla. Pero tenemos una nota, así que la compartimos con todos ustedes. Lanzando la temporada 2018-2019 de Guardianes del Río y de la Ribereña, que es un proyecto que venimos desarrollando hace varios años ya, a partir de un trabajo conjunto con la Universidad del Litoral, que tiene un proyecto muy interesante, que es trabajar con los chicos de las escuelas de Alto Verde, que están capacitados, y a partir de eso transformar esto que es el río, que por ahí desconocemos, como decía recién Patricia Mines, en un patrimonio natural que todos valoremos, pero que además sea un producto turístico, ¿no? Y que pueda ser elegido por quienes nos visitan. Es realmente algo muy pedido por los turistas. Por supuesto, en la temporada de invierno se trabaja más a pedido, pero a partir de ahora va a funcionar de manera regular todos los días a las 18 horas el paseo de los cuatro puentes, que es el paseo habitual, y este año incorporamos a partir de las 20 horas el paseo nocturno, que va a poder permite disfrutar de toda la ciudad de noche, del puente colgante iluminado, la zona de las costaneras, bueno, toda esta zona portuaria, pero con el agregado de que tiene, esto está contado por gente que vive en Alto Verde, que conoce el río, que sabe valorar nuestro patrimonio natural, ¿no? Entonces la idea es que además, como ahora estamos incorporando y la universidad nos da también un nuevo apoyo, en general también otros productos que los turistas puedan llevarse cuando hacen este paseo, que es la idea que aprovechemos. En el paseo nocturno además se incorpora algo de gastronomía, por supuesto pescado, de empanadas de pescado y cerveza de santafesina, como no podía ser de otra manera. Otra propuesta interesante para un fin de semana largo. ¿Cómo vienen las expectativas en cuanto a ocupación hotelera y demás eventos? Bueno, ustedes vieron que ayer inauguramos la temporada de playas con los nuevos paradores que pusimos en marcha en la ciudad de Santa Fe, con la expectativa puesta en que en nuestras playas, que realmente tienen un valor y una belleza muy interesante, también sean un atractivo turístico para la región. Es un fin de semana largo, tenemos como siempre muchas actividades en la ciudad, culturales, deportivas, artísticas. Este fin de semana hay mucho para hacer, muchos espacios con actividad como la Belgrano, que va a tener el Festival Emprendedor, y la expectativa también es prepararnos hacia el verano con una ciudad que tiene todavía mucho para crecer en lo que es turismo náutico y turismo de naturaleza. Tenemos un río que quizás en algún momento le tuvimos demasiado temor por lo que significaba, pero ahora que estamos más preparados para enfrentar las situaciones de crecidas y de lluvias, tenemos que aprovechar y disfrutar más el río y transformarlo en, como les decía, en un producto turístico, porque eso genera empleo, genera posibilidad de desarrollo de la ciudad, y sabemos porque los turistas, cuando se hacen las encuestas de satisfacción, valoran muchísimo este tipo de paseo. Entonces la idea es que en este caso además es un aporte, un apoyo social a todo un equipo. Tenemos el apoyo también de Delfín Náutica, de otras instituciones que nos permiten sostener este proyecto, pero que es una señal de todo lo que podríamos hacer aprovechando de nuestras islas y de nuestros ríos. Para nosotros es muy importante apoyar este tipo de iniciativas del gobierno de la ciudad, porque tienen un impacto social que es relevante, es turismo sustentable, y son iniciativas que la universidad apoya desde el comienzo, ya desde 2011, con el proyecto Extensión Guardianes del Río. Venimos trabajando junto con los habitantes de Alto Verde para hacer este turismo de interpretación. La verdad que estamos muy contentos porque empezamos una nueva etapa, y la verdad que, como contaba Andrea, ya hace varios años que estamos, y invitamos a toda la población de acá de Santa Fe y también a los vecinos que puedan llegar a venir y conocer Santa Fe desde el río. La experiencia que se llevan todos los visitantes es muy, muy linda, y estamos muy contentos por eso. Y bueno, como les contaba, están todos invitados y comienza una nueva etapa. Bueno, el intendente de la ciudad también dijo, tenemos las obras y el equipo preparado, hacen que la ciudad se recupere más rápido. Así lo anticipaba el intendente, así lo manifestó con respecto a las cuadrillas y trabajos de los empleados municipales en su labor durante los temporales, que pasaron hace unos días atrás aquí en la ciudad de Santa Fe. En la base Derqui del municipio se congregaron unos 200 empleados del área de recursos hídricos, obras públicas, ambiente, acción social, comunicación y el COVEN, entre otras, para recibir el saludo del mandatario. Estamos preparados, dijo el intendente, para esta emergencia, para estar a la par del vecino y trabajar duro. Pero lo importante es que ante las aguas estaban días, ahora en menos de 3 horas o 4 horas se fue.
Esto es importantísimo, así relató el empleado del área de recursos hídricos de la municipalidad de la ciudad de Santa Fe. Vamos a la nota y después hacemos un análisis de esto, porque esto trae aparejado también muchas cosas. Semana y un par de días, fue el domingo a la madrugada que tuvimos en una jornada una cantidad de lluvia que no tiene registro en la ciudad. El servicio meteorológico estableció como récord para la ciudad de Santa Fe en 24 horas el agua caída. Y bueno, nuestros equipos de la ciudad, que ya venían trabajando los días anteriores, antes de la lluvia, porque tenemos unos protocolos y planes de contingencia que hacen que comencemos a trabajar cuando hay pronósticos de lluvias intensas como las que ya teníamos. Y eso hizo que la ciudad responda más rápido, con menos gente afectada y con menos inconvenientes. Por supuesto que hubo muchos problemas y los va a haber. Nosotros nunca decimos que no vamos a tener problemas, porque el cambio climático justamente nos trae estos eventos de lluvias más intensas, con más frecuencia, estos fenómenos de lluvias realmente muy importantes, en este caso, como decía, récord. Y eso tiene que ver con el trabajo en equipo que hizo toda la ciudad, porque el vecino también tiene que ayudar. Si hay menos basura en la calle, hay menos problemas, si se tapan menos los desagües. Y las 30 cuadrillas de las áreas de asuntos hídricos, que buena parte salen de esta base en el norte de la ciudad, la gente de espacios públicos, los equipos de comunicación, que ustedes saben, estuvieron durante todo el fin de semana y a toda hora permanentemente comunicados, recibiendo los reclamos y los avisos de los vecinos en el 0800. Tuvimos más de 240 avisos de distintas situaciones, de anegamiento de calles, necesidad de corte de calles, de árboles caídos, que también los tuvimos, de obstrucción de desagües. También los equipos del COBEM, que estuvieron realizando tareas preventivas. Bueno, en definitiva, todas las áreas control, por supuesto, cortando en las calles donde era importante que no se circulara. Solo para nombrar algunas de las áreas, porque todo el gobierno, y yo diría toda la ciudad, hizo un buen trabajo, porque con satisfacción, frente a otros eventos de similares características, recordemos 2007, 2011, incluso hubo una situación parecida de intensidad. Sin embargo, en este caso no tuvimos evacuados, y ese es un gran avance, porque la ciudad se recuperó más rápido y con menos afectación, porque finalmente estos eventos en el pasado, con una ciudad que no tenía las obras, que no estaba preparada, que no tenía las alertas tempranas y los planes de contingencia, sufría mucho más, ¿no? Yo soy conductora de ambulancia, paramédica, y también colaboramos con lo que es la parte del 0800. Pertenecemos a gestión de riesgo y, bueno, en parte lo que se hizo fue colaborar con si había que hacer algún corte de árbol caído, lo que, digamos, dependa, que corra el riesgo la vida de alguien en primera instancia. Y bueno, para que después el otro sector de la municipalidad haga la recolección de lo que quedaba de ese árbol. Por suerte no tuvimos que evacuar a nadie, que también hacemos esa parte. En esta última lluvia hemos tenido menos inconvenientes y nos dedicamos a darle solución en lo inmediato a lo que el vecino necesite. Bueno, trabajando en equipo con las otras áreas. Por supuesto, sí. Se ha formado un gran equipo en todo lo que es el municipio y nos prestamos colaboración en todas las direcciones. Con ayuda del COBEN, que se dedicaba a sacar los árboles de la calle, nosotros de Arbolado nos dedicábamos a lo más complejo, árboles sobre casas, con mucho riesgo, así que, pero bien, todo bien. Bueno, contaba recién con el intendente de un árbol grande que tuvieron que sacar ahí en la zona de Costanera, por ahí. Sí, no me acuerdo, la calle Granbur, sí. Sacamos un árbol sobre una casa, una tipa que es muy grande. Se trató de no hacerle más daño a la casa, del cual se le había hecho el gajo que cayó, pero todo bien, se salió todo como esperábamos. Bueno, nosotros estamos a cargo de, digamos, todo lo que es sistema de bombas, compuertas en Alto Verde,
llevar un grupo generador, digamos, con una bomba donde no hay bombas, trasladarla, digamos, con el tractor, y ver el tema de los desagües, que estén limpios, cuando se corta la luz por ahí, encender una bomba, donde no funciona la parte automática de las bombas. Bueno, y en esta oportunidad, a pesar de la lluvia, el agua escurrió. Escurrió, sí, tuvimos algún inconveniente con la gente porque se acercaba al lugar, pero nosotros estábamos ahí presentes para que la gente vea también que las bombas están trabajando, haciendo la limpieza correspondiente, y explicarle que a pesar de todo, digamos, no, por la gran cantidad de agua que hubo, las bombas estaban escurriendo bien. Estamos trabajando tanto para el sur, el norte, el este, el oeste, también la costa, estamos trabajando con las calles. El tema que a veces, viste, un problemita que cada 15 días tenemos lluvia a esta zona, ¿cierto? Pero el tema también, trabajamos con la gente en las emergencias, también lo toca apoyar a la gente de asuntos hídricos y estamos trabajando en esa área. Bueno, y es importante una reunión con el intendente en donde reconoce su trabajo y donde ustedes le pudieron contar lo que viven todos los días. Y lo que pasa es que se está trabajando en equipo, tanto desde el municipio, desde la política al empleo municipal, se está trabajando en conjunto. Hoy no hay, digamos, un conjunto en todas las áreas y se está trabajando en conjunto. Eso me parece que es fundamental. El tema es que hay que tener un poquito de conocimiento hacia el vecino, que no tiene tantas botellas, basura, ¿me entendés? Ese es el problema, ¿viste? O tiran ramas, cortan el pasto, lo tiran a la calle, ¿me entendés? Ese es el tema. Pero, gracias a Dios, yo ya tengo 29 años de servicio acá y bueno, hoy por hoy veo que con tanta lluvia que ha llovido, ¿viste? Nadie quedó evacuado, ¿viste? Hay mucha gente que no hay gente evacuada. Que antes se veía gente, mucha gente evacuada en tantos lugares, en tantos barrios. Hoy no lo tenemos. Hoy estamos trabajando, aparte con los desagües que se ha hecho con el municipio, ¿me entendés? El agua ha corrido. Y están trabajando las bombas, que eso es principal. ¿Cómo es eso?